¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Toneladas de datos se han acumulado desde la última entrega de este noticiario. Como resultado, aquí os traigo el vídeo de noticias más largo de la historia del canal. Así pues, hoy más que nunca, vamos a ello que hay mucho que explicar. El pasado 8 de septiembre, el operador de satélites de comunicaciones afincado en Abu Dhabi, Yahsat, anunció que había seleccionado a SpaceX para poner en órbita geoestacionaria el satélite de comunicaciones móviles Turaya 4-NGS. Con una masa de unos 5.000 kilos y construido por Airbus Space Systems, será lanzado a bordo de un Falcon 9 en la segunda mitad del 2023. De rebote, en ese anuncio también se supo que la compañía de Elon Musk se había hecho con otro contrato para lanzar un pequeño satélite surcoreano de unos 500 kilos de peso, en el marco del programa de pequeños satélites, con una carga compartida aproximadamente por las mismas fechas. Se desconocen los detalles económicos de estos contratos, pero toda inyección de capital siempre es bienvenida, ¿no? Por otro lado, el ministro de Transportes e Infraestructuras turco anunció el pasado 17 de septiembre que habían seleccionado el Falcon 9 de SpaceX para poner en órbita, en el primer trimestre del 2023, el satélite de comunicaciones TurkSat 6A. Aunque se trata del tercero de su tipo, es el primero diseñado y construido en Turquía, siendo los dos anteriores fabricados por Airbus Defence and Space. Hay que recordar que el TurkSat 5A fue lanzado en enero de este mismo año a bordo de un Falcon 9, mientras que el TurkSat 5B será lanzado, si no pasa nada, antes de que finalice el 2021. El caballo de batalla de la compañía de Elon Musk, Falcon 9, ha sido también escogido por OrbitFab para poner en órbita geoestacionaria un tanque de combustible destinado a ofrecer servicios de reabastecimiento en órbita. Este depósito almacenará unos 90 kilos de hidracina y volará como carga secundaria en la misión que enviará la sonda IM-2 de Intuitive Machines a la Luna a finales del 2022 o principios del 2023. Para conseguir alcanzar la órbita requerida, usará el vehículo de transferencia orbital Sherpa ES, de la compañía Spaceflight. Por si todo eso fuera poco, la Agencia Espacial Italiana ha decidido cambiar el lanzador para poner en órbita el segundo satélite de observación terrestre Cosmo SkyMet. Al parecer, los retrasos en la entrada en servicio del cohete Vega C de ArianeSpace, con el que estaba previsto llevar a cabo esta misión, han forzado la decisión. El beneficiado de este cambio es, como no, SpaceX, que ha hecho gala de su flexibilidad y disponibilidad ofreciendo un Falcon 9 y una fecha de lanzamiento tan increíblemente cercana como el 18 de noviembre de este mismo año. Pero no solo el Falcon 9 ha obtenido la confianza del mercado. El espectacular Falcon Heavy ha sido seleccionado por la NASA para lanzar a órbita geoestacionaria el satélite meteorológico GOES-U en abril del 2024, desde el Kennedy Space Center en Florida. Se trata del cuarto y último satélite de este tipo. Los dos primeros, el GOES-R y el GOES-S, fueron lanzados por un Atlas V de la compañía ULA, mientras que el tercero, el GOES-T, será lanzado en enero del año que viene también por un Atlas V. Curiosamente, ULA cobrará casi 166 millones de dólares por esta misión, mientras que SpaceX se embolsará casi 153 millones. ¿Os habéis dado cuenta de que casi siempre SpaceX recibe menos dinero que la competencia para un mismo servicio? Además de este contrato, el pasado 23 de septiembre la compañía Astranis anunció que SpaceX lanzará como carga secundaria en la próxima misión comercial del Falcon Heavy su satélite Arcturus. El lanzamiento está previsto para la primavera del año que viene, y en el mismo se lanzará como carga principal el satélite Viasat 3 de nueva generación. Este satélite será colocado directamente en una órbita geoestacionaria, lo que le permitirá entrar en servicio antes y alargar su vida útil. A día de hoy, el cohete más potente en servicio de la actualidad tiene previsto su siguiente lanzamiento a principios del año, y es que la misión USSF-44, que estaba prevista para este mismo mes de octubre, ha sido retrasada recientemente de nuevo debido a problemas de puesta a punto de la carga útil de origen militar. Sea como sea, el año que viene están previstas hasta 5 misiones de este coloso, además de otras 4 entre el 2023 y el 2024. Larga vida al Falcon Heavy. Además de contratos para sus dos lanzadores operativos, la compañía afincada en Hawthorne se ha hecho con dos adjudicaciones bastante interesantes. Por un lado, el Consorcio Empresarial para el Espacio, dependiente de la Fuerza Espacial Estadounidense, ha asignado 14,4 millones de dólares a SpaceX para seguir mejorando el motor de nueva generación Raptor, testeando la variación rápida del empuje y la habilidad para realizar varios encendidos consecutivos, estudiando las especificaciones del metano líquido y analizando la estabilidad de la combustión. Curiosamente, en el marco de ese mismo programa, empresas como Blue Origin, Rocket Lab o ULA han recibido 24,3 millones de dólares cada uno por otros estudios de investigación. ¿Os suena la diferencia de dinero?
Por otro lado, la NASA ha adjudicado $146 millones a 5 empresas para que estudien diversos conceptos de futuros aterrizadores lunares no tripulados. A SpaceX le corresponden $9.4 millones, mientras que Dynetics se va a embolsar 40.8. Los tres principales miembros del National Team, Blue Origin, Lockheed Martin y Northrop Grumman, van a disponer de 25.6, 35.8 y 34.8 millones de dólares respectivamente. De nuevo, SpaceX es la que menos se embolsa. Curioso, ¿no? ¿No os huele a compensación por el tema del HLS? Sin contar con las misiones Starlink que se puedan producir de aquí a final de año, la compañía de Elon Musk tiene previstas 9 misiones durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Esto sumaría un total de 32 misiones este 2021, récord de la compañía, superando ampliamente los 26 lanzamientos del 2020. Veremos hasta dónde llegan los chicos de SpaceX. La competencia, a diferencia de SpaceX, que solo ha llevado a cabo 2 lanzamientos en septiembre, ha estado muy activa en las últimas semanas. Sin ir más lejos, China ha realizado 5 misiones orbitales, entre las que podemos contar un único fracaso. Así, el 7 de septiembre, el gigante asiático lanzó con éxito el satélite de observación terrestre Gaofen 5-02, a bordo de un larga marcha 4C, desde la base de lanzamiento de Taiyuan, en la provincia de Shanxi, al norte del país. El objetivo de este satélite es monitorizar terrenos cultivables, recursos hídricos y la calidad del aire durante su vida útil de aproximadamente 8 años desde una órbita polar heliosíncrona. Solo 2 días después, el 9 de septiembre, China volvía a la carga con el lanzamiento, también con éxito, del satélite de comunicaciones ChinaSat-9B, también conocido como Zhongjing-9B, a bordo de un larga marcha 3B, desde el complejo de lanzamiento de Xichang, en la provincia de Sichuan, al sudoeste del país. El objetivo de este satélite es apoyar la transmisión de televisión en broadcast en 4K y 8K de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. El 20 de septiembre, a bordo de un cohete larga marcha CZ-7Y4, se llevó a cabo con éxito una misión de reabastecimiento a la nueva estación espacial china Tiangong 3. El lanzamiento, efectuado desde la rampa LC-201 del Centro Espacial de Wenchang, en la isla de Hainan, se produjo sin contratiempos y el carguero Tianzhu 3 pudo acoplarse al puerto trasero del módulo Tianhe 6 horas y media después del despegue. Hay que recordar que, previamente, los tres astronautas habían abandonado la estación, luego hablaremos de eso, y el carguero Tianzhou 2 fue trasladado desde el puerto trasero al delantero para dejar sitio al nuevo inquilino. Se calcula que el complejo compuesto por el módulo central de la estación y los dos cargueros acoplados tiene una masa cercana a las 50 toneladas, convirtiéndose en el satélite chino más masivo hasta la fecha. Y por si todo esto fuera poco, el 27 de septiembre, con solo 2 horas de diferencia, se llevaron a cabo 2 lanzamientos más desde territorio chino. El primero de ellos, realizado desde el centro espacial de Jiuquan, en el desierto del Gobi, al noroeste del país, a cargo del pequeño cohete de combustible sólido Kuaizhou 1A, puso con éxito en órbita polar el satélite comercial de observación terrestre Jilin 102D. El segundo de ellos fue el lanzamiento del satélite militar clasificado Xiyan 10, a bordo de un larga marcha 3B, desde el centro de lanzamientos de Xichang, en la provincia suroccidental de Sichuan. Al parecer, el cohete alcanzó la órbita correcta, pero tras la liberación de la carga útil, el satélite experimentó anomalías, perdiéndose el contacto con el mismo. A pesar de este último contratiempo, no hay duda de que China lleva una velocidad de crucero más que respetable. Pero no solo China ha llevado a cabo misiones orbitales en las últimas semanas. El mismo día en que se producían los 2 lanzamientos chinos casi simultáneos, el 9 de septiembre, Roscosmos, la agencia espacial rusa, ponía en órbita polar el satélite de observación militar clasificado Razvek, oficialmente conocido como Cosmos 2551. El lanzamiento, realizado desde el cosmódromo de Plesetsk, a bordo de un cohete Soyuz 1.2V, fue un éxito. Y no podía faltar a la cita ULA, que el 27 de septiembre lanzó con éxito a órbita heliosíncrona el satélite de observación terrestre Landsat 9, para la NASA y el Observatorio Geológico Estadounidense. La misión se llevó a cabo desde la rampa SLC-3E en las instalaciones de Vandenberg, en California, a bordo de un Atlas 5 en su configuración 401, es decir, con una cofia de 4 metros, sin aceleradores laterales de combustible sólido y con un motor en la segunda etapa Centaur. Hay que recordar que este cohete está realizando sus últimas misiones, ya que será sustituido por el nuevo Vulcan, del que, por cierto, recientemente hemos podido ver imágenes del primer tanque construido de la segunda etapa, llamada Centaur 5, en la fábrica de la compañía. Hablando de nuevos desarrollos, estas últimas semanas hemos conocido avances en varios de los proyectos en curso de la competencia de SpaceX. La agencia espacial japonesa, JAXA, ha mostrado imágenes del ensamblaje del nuevo cohete H3, que se espera entre en servicio a principios del 2022. Este vehículo de 2 etapas a base de hidrógeno y oxígeno líquidos
tendrá la capacidad de poner en órbita geoestacionaria, en su configuración más completa con 4 impulsores laterales de combustible sólido, 6.500 kilos de carga útil. No obstante, hay que recordar que se trata de un vehículo no reutilizable, lo que parece ir en contra de la tendencia liderada por SpaceX. También Relativity Space nos ha deleitado con nuevas imágenes del desarrollo de sus nuevos cohetes Terran 1 y Terran R, que tienen la particularidad de contar con la mayoría de sus componentes, incluidos los tanques de combustible, impresos en 3D. La verdad es que esta startup tiene muy buena pinta, y más aún si consiguen realizar el primer vuelo del Terran 1 a principios del año que viene, como tienen previsto. ¿Qué os parece? Aunque no hablamos mucho de esta compañía, Sierra Nevada Corporation ha presentado su nuevo centro de control destinado a monitorizar las misiones de su prometedora nave tripulada reutilizable Dream Chaser. Recordad que este vehículo tiene una capacidad de hasta 7 pasajeros y es capaz de aterrizar planeando de forma parecida a como lo hacía el transbordador espacial. Además, puede usarse como nave de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional y se espera que haga su debut el año que viene. ¿Os gusta esta propuesta? Incluso la Agencia Espacial Europea nos ha sorprendido recientemente con el anuncio de la inauguración del complejo de lanzamientos para dar soporte a las misiones del futuro cohete Ariane 6. Estas instalaciones se encuentran situadas en la Guayana francesa y constan de la propia rampa de lanzamiento, con 2 conductos de escape de gases, un pórtico móvil de 90 metros de altura y el edificio de ensamblaje horizontal. Sin duda, impresionantes instalaciones que van a tener que esperar más de un año para ser estrenadas, ya que el primer vuelo del Ariane 6 no se espera hasta finales del 2022 o principios del 2023. Por otro lado, aunque la NASA sigue avanzando en la futura competencia del sistema Starship Super Heavy, ya sabéis, el SLS, parece ser que el primer vuelo de esta bestia, la misión Artemis 1, será finalmente a principios del 2022. Actualmente, el cohete protagonista de esta primera misión, no tripulada, se encuentra totalmente ensamblado en la bahía 3 del edificio de integración del Kennedy Space Center. Recientemente se llevaron a cabo, al parecer con éxito, pruebas de conexión y desconexión de los umbilicales que unen el vehículo y el equipamiento de tierra. De momento, el SLS no monta la nave Orión ni el sistema de aborto, y en su lugar encontramos un simulador de masas. A pesar de que este es otro vehículo que nace de espaldas a la nueva tendencia de la reutilización, igual que de hecho el Ariane 6 del que hemos hablado antes, no deja de ser una auténtica bestia que todos los espaciotrastornados estamos deseando ver volar. Y ya que hablamos de la NASA y estamos en el bloque de la competencia, comentar que la agencia estadounidense parece estar, por decirlo suavemente, hasta las narices de Blue Origin y su demanda interpuesta contra la adjudicación del HLS a SpaceX y su propuesta de Starship Lunar. Responsables de la NASA han llegado a afirmar que la compañía de Jeff Bezos está actuando únicamente pensando en sus intereses particulares, sin importarles lo que es mejor para el país o incluso para la humanidad. Añadiendo que la deriva que está cogiendo el caso podría desembocar no ya en un retraso considerable en la fecha de la llegada de la primera mujer a la Luna, lo cual se da ya por hecho extraoficialmente, sino incluso en una cancelación total del proyecto. Y es que Blue Origin está tomando una senda peligrosa y de ética cuanto menos dudosa. Así, se ha sabido que hace unos 3 años directivos de la compañía encargaron un estudio para analizar las debilidades y fortalezas de SpaceX. Más recientemente, la compañía ha enviado a diversos medios de comunicación un listado de todas las veces que SpaceX ha demandado o protestado por adjudicaciones o decisiones de organismos públicos que no beneficiaban a la compañía afincada en Hawthorne. Irónicamente, todas las propuestas han ido encaminadas a poder competir por los contratos, no a exigir que un contrato adjudicado después de haber competido sea revisado. La verdad es que desde la distancia parece que entre los dirigentes de Blue Origin hay cierta obsesión enfermiza por SpaceX, ¿no os parece? Pero es que además, recientemente, un grupo de 20 empleados y exempleados de la compañía han publicado un ensayo en el que acusan a la empresa de ofrecer un entorno de trabajo tóxico, pasar por alto comportamientos sexistas e ignorar las recomendaciones de los técnicos en relación a la seguridad. Casi nada. Si a eso le sumamos el éxodo de empleados hacia empresas de la competencia, la cosa en casa de Jeff Bezos se está poniendo complicada. Esperemos que Blue Origin pueda redirigir un rumbo que parece irse torciendo cada día que pasa. Y a todo esto, al New Glenn no se le espera hasta el 2024, que es lo que más nos duele a los espaciotrastornados. La megaconstelación de SpaceX sigue quemando etapas semana sí y semana también. El mes de septiembre tuvimos un nuevo lanzamiento de satélites de la ambiciosa red de la compañía, esta vez desde Vandenberg, del que hablaremos en detalle más adelante. De hecho, con los casi 1.800 satélites lanzados hasta el momento, más de 1.600 ya operativos, el servicio podría, según palabras de Elon Musk, dejar de ser beta este mismo mes de octubre. Actualmente, más de 100.000 usuarios se están beneficiando de conexión a Internet por satélite a través de esta constelación, desde al menos 14 países. La compañía sigue trabajando para expandir su negocio en otros lugares, y recientemente hemos sabido que ha llegado a un acuerdo con el proveedor de conectividad móvil japonés KDDI para ofrecer servicios de conexión a Internet de alta velocidad en áreas remotas del país del sol naciente, como regiones montañosas o pequeñas islas de difícil acceso.
Actualmente, SpaceX está produciendo 5.000 kits de conexión por semana, pero esperan aumentar la producción en varios múltiplos en los próximos meses. Al parecer, como por otra parte le está pasando al resto de la industria de la electrónica de consumo, están sufriendo algunos problemas de suministro de ciertos componentes, que están intentando mitigar cambiando la lista de materiales. Una vez estabilizado el aprovisionamiento de componentes y aumentada la producción, la compañía espera reducir también el coste de fabricación, que actualmente podría rondar los $1,000, y que esperan reducirlo a la mitad antes de que finalice este 2021. Hay que recordar que el kit de conexión, consistente en la antena, el router y la fuente de alimentación, se está comercializando por $499, la mitad de lo que le cuesta a SpaceX fabricarlo. Por otro lado, las posibilidades de la red siguen en aumento. Recientemente, un equipo de investigadores de la Universidad de California, en Irvine, han presentado un estudio en el que afirman haber conseguido geolocalizar un receptor con una precisión de unos 7 metros, escuchando las señales emitidas por los satélites Starlink. En comparación, el sistema de posicionamiento global GPS consigue entre 0,3 y 5 metros de precisión. Los investigadores aseguran que este método no requiere decodificar las señales recibidas ni necesita de la intervención de SpaceX en cuanto a la obtención de las posiciones de los satélites o del contenido de las señales. Además, han comentado que a medida que crezca el número de integrantes de la constelación, será posible aumentar la precisión del sistema. De hecho, dado que las señales de esta red se emiten desde alturas mucho más bajas, estas son más potentes y más inmunes a las interferencias, mejorando la cobertura, por ejemplo, en zonas boscosas, montañosas, etc. Y por si todo esto no fuera suficiente, la gran cantidad de satélites convierte esta infraestructura en un sistema muy robusto y difícil de atacar e inutilizar. Ya sabéis que Starlink, aun siendo el proyecto más avanzado de megaconstelación del mundo, no está sola. El pasado 14 de septiembre, sin ir más lejos, se llevó a cabo con éxito la décima misión de la constelación de OneWeb. El lanzamiento, a cargo de un cohete Soyuz 2.1B, se realizó desde el lugar de lanzamiento 31-6 del cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán. Con el lanzamiento de estos 34 nuevos satélites, OneWeb tiene ya en órbita 322 de los 648 satélites planeados para poder dar cobertura global durante el 2022. Además, la compañía británico-india ha firmado un acuerdo con Peraton, contratista destacado del Departamento de Defensa estadounidense, para proporcionar servicios de telecomunicaciones a usuarios militares en lugares remotos, incluyendo barcos en alta mar. La batalla comercial está empezando. El mes pasado, SpaceX volvió a retomar los lanzamientos de la red Starlink después de más de 3 meses de parón. Esta vez lo hizo desde la rampa SLC-4E de la base aérea de Vandenberg, en California, en la costa oeste de Estados Unidos. Parece que este lugar de lanzamiento va a ser de nuevo un centro activo de operaciones de la compañía, y en él tienen desplazados tanto la barcaza O'Thisley como las primeras etapas B-1049 y B-1051. De hecho, la protagonista del día sería la más veterana de la flota, la B-1049, que volaba por décima vez igualando a su hermana menor, la B-1051. Esta misión consistía en lanzar 51 satélites, los primeros de la versión 1.5, a una órbita baja de 70 grados de inclinación y una altura inicial de 343 por 213 kilómetros, con lo que se inauguraba una nueva capa de la constelación, que constará de 520 satélites y está destinada a aumentar la cobertura hasta el 94% de la superficie terrestre. Así pues, el 14 de septiembre a las 3:55 UTC, el Falcon 9 hacía rugir sus 9 motores Merlin 1D y emprendía el vuelo con la espectacularidad a la que nos tiene acostumbrados. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, liftoff. El lanzamiento nocturno se llevó a cabo con la precisión y exactitud habituales, eso sí, en medio de la típica niebla de la costa oeste. El vehículo pasó sin problemas por el punto de máxima presión aerodinámica, Max-Q, para poco después proceder sin incidentes con el apagado de los 9 motores principales, MECO, la separación de ambas etapas y el encendido del motor de la segunda etapa, SES. Acto seguido veíamos el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio y la separación de ambas mitades de la cofia, las cuales, por cierto, también eran reutilizadas, siendo el segundo vuelo de la mitad activa y el tercero de la pasiva. Unos 7 minutos después del lanzamiento, se producía el encendido de reentrada atmosférico de la primera etapa, destinado a reducir la velocidad de la misma para minimizar la violencia del impacto contra las capas altas de la atmósfera. Unos 2 minutos después, se producía el aterrizaje de la primera etapa en la barcaza O'Thisley, situada a unos 640 kilómetros mar adentro en el Océano Pacífico. Poco después, se producía el apagado del motor de la segunda etapa, SECO, momento en el que ésta entraba en órbita. Finalmente, casi 16 minutos después del lanzamiento, se efectuaba con normalidad, aunque no pudimos ver imágenes de la misma, la liberación de los 51 nuevos integrantes de la constelación.
SpaceX ha lanzado ya 1.791 satélites Starlink, de los cuales más de 1.400 están operativos. Fue el lanzamiento número 22 de la compañía de Elon Musk en 2021 y el número 125 de un Falcon 9. Tanto las dos mitades de la COCIA, dos días después a bordo del barco NRC Quest, como la primera etapa B-1049, a bordo de la barcaza O'Thisley al día siguiente, llegaron sanos y salvas al puerto de Long Beach, en California. Siempre es un placer disfrutar de la llegada a tierra firme de una de estas maravillas, y aún más si se trata de esta veterana y curtida máquina con 10 misiones a sus espaldas. Por cierto, como curiosidad, en estas imágenes podéis ver cómo entrenan los técnicos de la compañía el procedimiento de pesca de una mitad de la cofia del mar. En SpaceX no se improvisa nada. No hace falta que os diga cuál ha sido la estrella de las misiones tripuladas de las últimas semanas, ¿no? Pues sí, la misión Inspiration 4, pero ya hablaremos de ella más adelante. Primero vamos a repasar la actualidad suborbital. Por un lado, comentar que Virgin Galactic se ha visto envuelto en un par de investigaciones últimamente, una interna y otra a cargo de la FAA, por un potencial componente defectuoso y por exceder los límites del espacio aéreo asignado en la misión VSS Unity 22. De hecho, la segunda investigación derivó en la retirada temporal de la licencia de vuelo a la compañía de Richard Branson, hasta que se aclaró el asunto. Actualmente parece que ambos contratiempos están superados, y de hecho, la compañía ha anunciado que su próxima misión, la VSS Unity 23, podría producirse este mismo mes de octubre, y contaría con una tripulación compuesta por 3 miembros de la Fuerza Aérea Italiana y un instructor de la propia compañía. Por otro lado, Blue Origin ha anunciado que el 13 de octubre llevará a cabo la misión NS-18, la segunda con astronautas, entre comillas, a bordo. Los integrantes de este vuelo suborbital serán Audrey Powers, vicepresidenta de operaciones de vuelo de la empresa, Chris Boyschuizen, cofundador de Planet Labs, Glenn DeBries, cofundador de Medidata, y atención, William Shatner, más conocido como el capitán James Tiberius Kirk de Star Trek. El actor, de 90 años, será la persona con más edad en viajar al espacio, superando el récord de Wally Funk, conseguido en la misión anterior de Blue Origin. Esperemos que no estén tentando demasiado la suerte, porque si uno ya sufría por la salud de una octogenaria, ni te cuento por la de un nonagenario. Bien, pasemos a la órbita y dejemos los juegos de niños suborbitales, permitidme la ironía. Pero antes de hablar de misiones en curso, un par de comentarios sobre desarrollos futuros. Por un lado, comentar que la Starliner, la futura competencia de Boeing a la Crew Dragon, sigue con su particular vía crucis y recientemente hemos conocido que la repetición del primer vuelo a la ISS, aún sin tripulación, podría retrasarse hasta el 2022. Al parecer, Boeing sigue sin saber el motivo del fallo de las válvulas que derivó en el aborto del último intento de lanzamiento. La cosa es tan grave que la NASA ha empezado a reasignar astronautas que antes estaban asignados a misiones de la cápsula de Boeing a la Crew Dragon. Sin ir más lejos, Nicole Mann y Josh Quesada han sido destinados a la misión Crew 5, prevista para otoño del año que viene. Nicole estaba asignada a la misión Crew Flight Test, equivalente a la Demo 2 de SpaceX, mientras que Josh formaba parte de la misión Starliner 1, la primera operacional a la ISS de la Starliner de Boeing. Esperemos que la cosa se enderece cuanto antes. Otra cosa que os quería comentar es que la cápsula tripulada india Gaganyaan sigue avanzando en su diseño, y recientemente se han conocido nuevos cambios en el mismo, principalmente focalizados en el módulo de servicio. Aunque la pandemia ha retrasado el calendario de pruebas, la Agencia Espacial India, ISRO, tiene previsto realizar el primer vuelo no tripulado a finales del año que viene o principios del 2023. Habrá que seguirlo con atención porque todos queremos ver en acción otra cápsula tripulada. El pasado 17 de septiembre, los astronautas chinos Nie Haisheng, Liu Boming y Tang Hongbo regresaron a la Tierra a bordo de la nave Shenzhou 12, después de 90 días en el espacio. El aterrizaje, bastante movidito por lo que parece, se produjo a solo 75 km del centro espacial de Xiuquan, en la Mongolia interior. Esta misión ha marcado un antes y un después en el programa tripulado chino y abre las puertas a una estancia permanente en el espacio, en concreto en la nueva estación Tiangong 3, que de momento solo consta del módulo central Tianhe y dos cargueros acoplados a la misma, el Tianzhu 2 y el Tianzhu 3. Muchos récords nacionales han caído con esta misión. Entre ellos, Nie Haisheng se ha convertido en el primer astronauta chino que ha pasado más de 100 días en el espacio, sumando todas las misiones en las que ha participado. Nos esperan grandes momentos del programa tripulado chino, empezando por la siguiente misión tripulada, la Shenzhou 13, en la que presumiblemente viajará una mujer y serán los primeros en pasar 6 meses en la estación. En 2022 se esperan 2 misiones más tripuladas y la ampliación de la estación con 2 nuevos módulos, el Wentian y el Mengtian, con lo que se iniciaría la fase de ocupación permanente de la estación. En la Estación Espacial Internacional, la actividad ha sido frenética en las últimas semanas. Durante el mes de septiembre se realizaron varios paseos espaciales. 2 de ellos, por ejemplo, realizados por los rusos Oleg Novitsky y Pyotr Dubrov,
tenían como objetivo finalizar la integración del módulo Nauka al resto de la ISS y prepararlo para futuros acoplamientos al mismo. Por cierto, para probar los sistemas del mismo, ambos astronautas trasladaron la Soyuz MS-18 al puerto de atraque del nuevo módulo. Otra de las EVA efectuadas, llevadas a cabo por Akihiko Hoshide y Tomás Pesquet, de la JAXA y la ESA respectivamente, consistió en instalar los soportes necesarios para desplegar el tercer grupo de paneles solares enrollables y ROSA, que llegarán a la estación en diciembre en una Dragon de carga. Pero sin duda el evento más relevante en la ISS se produjo el pasado 5 de octubre, con la llegada de los tres tripulantes de la misión MS-19. Recordemos que en esta misión, lanzada desde el complejo de lanzamiento 31-6 del cosmódromo de Baikonur en Kazajstán, a bordo de una Soyuz 2.1A, viajaban los rusos Anton Skaplerov, comandante y astronauta profesional con cuatro vuelos a sus espaldas, Yulia Peresild, actriz, y Klim Shipenko, director de cine. Después del acoplamiento, unas 3 horas y media después del lanzamiento, la ISS pasaba a contar con 10 ocupantes. La actriz y el director, junto a Oleg Novitsky, volverán a la Tierra el 17 de octubre en la cápsula Soyuz MS-18. Hay que recordar que el objetivo de Yulia Peresild y Klim Shipenko es grabar escenas de la película Challenge, el desafío, cuyo argumento gira alrededor de una mujer que debe entrenarse rápidamente y viajar a la ISS para resolver una emergencia. Con esta misión, los rusos han querido adelantarse al actor Tom Cruise y al director Doug Liman, que querían hacer algo parecido, pero desde territorio estadounidense a bordo de una Crew Dragon. En cuanto a SpaceX, además de la misión Inspiration 4, la NASA ha confirmado que la misión Crew 3 está programada para el 30 de octubre. El comandante de esta misión, Raj Achari, ha confirmado que se usará una cápsula nueva, al parecer la C-210, a la que han bautizado con el nombre de Endurance. Además, se utilizará la primera etapa B-1067, en lo que será su segundo vuelo después de lanzar la misión CRS-22 el pasado 3 de junio con una Dragon 2 de carga a la ISS. Además de Raj Achari, los integrantes de la misión serán el piloto Thomas Marsborn y la especialista de misión Kayla Barron, de la NASA, y el también especialista de misión alemán Matthias Maurer, de la ESA. Aproximadamente una semana después de que la Crew 3 llegue a la estación, la Crew 2 partirá de vuelta a la Tierra no sin antes realizar un giro de 360 grados alrededor de la ISS, el primero desde la época del transbordador. Si todo va según lo previsto, los integrantes de la misión Crew 2, Tomás Pesquet, de la ESA, Akihiko Hoshide, de la JAXA, y Sean Kimbrock y Megan MacArthur de la NASA regresarán a la Tierra en la C-206 en Endeavour a mediados de noviembre. También tenemos fecha tentativa para la misión Crew 4, que será el 15 de abril del 2022, en la que viajarán los astronautas de la NASA Kiel Lindgren y Bob Hines y la astronauta italiana de la ESA Samantha Cristoforetti. El cuarto integrante está por decidir, aunque podría ser un cosmonauta ruso. Como veis, el calendario de misiones tripuladas de SpaceX está a rebosar, ya que el 21 de febrero del 2022 tenemos prevista la misión turística AX-1 a la ISS, gestionada por Axiom Space. Por cierto, Axiom Space ha actualizado información sobre su proyecto de estación espacial comercial y sobre el desarrollo de sus trajes espaciales. No nos vamos a aburrir. El aumento de la actividad humana en órbita, y más allá, ha llevado a la NASA a reestructurar su organización para hacer frente a los nuevos desafíos que están por venir. Así, ha partido la división de vuelos tripulados en 2 departamentos. Uno de ellos, llamado Departamento de Misiones de Operaciones Espaciales, se encargará de los vuelos tripulados a órbita baja terrestre, que incluye la Estación Espacial Internacional y la futura comercialización de esta zona gracias a la ayuda del sector privado. El otro, llamado Departamento de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración, se encargará de la gestión del programa Artemisa y del desarrollo del lanzador SLS, así como de las futuras misiones tripuladas a la Estación Orbital Gateway y, eventualmente, los primeros viajes a Marte. En esa línea, la NASA ha empezado a estudiar hasta 12 de propuestas de estaciones espaciales privadas, pensando ya en un futuro sin la ISS. También, en relación al programa Artemisa y los problemas con el desarrollo de los trajes espaciales EMU para las operaciones en la superficie de nuestro satélite, la NASA ha anunciado que va a recurrir al sector privado con la intención de poder alquilar o comprar los trajes y no tener que diseñarlos y construirlos ellos mismos. Vamos, que van a aplicar la misma filosofía de los programas Commercial Crew o Commercial Resupply Services. Parece que la NASA quiere ir abandonando todo aquello que ya está técnicamente superado para centrarse en la innovación y exploración de lo desconocido. ¿Cuándo le va a llegar el turno al SLS y a la Orión? Como bien sabéis, el pasado 15 de septiembre, 16 de septiembre ya en Europa, se llevó a cabo la misión Inspiration 4 desde la rampa LC-39A del Kennedy Space Center, en Florida. En la cápsula C-207 Resilience, que volaba por segunda vez tras la misión Crew 1, viajaban 4 tripulantes civiles que, por primera vez, no eran astronautas profesionales.
Esta misión era completamente privada y gestionada por SpaceX y fue contratada por Jared Isaacman, empresario y piloto estadounidense, fundador de la empresa Shift 4 Payments, que ejercía como comandante. Las otras tres plazas fueron asignadas por el propio Jared a Sian Proctor, piloto, Hayley Arsenault, oficial médica, y Christopher Sembroski, especialista de misión. La primera etapa utilizada fue la B-1062, que volaba por tercera vez después de haber puesto en órbita dos satélites GPS para el ejército estadounidense, en noviembre del 2020 y junio del 2021. Por cierto, era la primera vez que se lanzaba una misión tripulada en un cohete que se había usado dos veces previamente. La misión en general, y el lanzamiento en particular, levantó mucha expectación, hasta tal punto que incluso Netflix ha producido y emitido una serie documental de 5 capítulos al respecto, que recomiendo encarecidamente, en particular el último episodio. Todo esto no es de extrañar, ya que la misión, consistente en orbitar la Tierra durante casi 3 días, marcaba un antes y un después en la exploración espacial y significaba un montón de primeras veces. La primera vez que había 3 cápsulas Dragon en órbita, la primera vez que había 14 personas en órbita, la primera vez que una persona con prótesis viajaba a órbita, la estadounidense más joven en viajar a órbita, etcétera, etcétera. Sea como sea, los momentos previos al lanzamiento se vivieron con atención y curiosidad, y el momento del lanzamiento se vivió con intensidad y, para qué negarlo, con cierta tensión contenida. Como no podía ser de otra manera, el lanzamiento número 23 del año para SpaceX y el 126 de un Falcon 9 en toda su historia transcurrió de forma nominal. Las imágenes nocturnas que nos brindó la compañía afincada en Hawthorne fueron espectaculares, e impagables fueron los gestos y las expresiones de los astronautas durante el ascenso, en particular la reacción de la joven Hayley Arsenault. El paso por el momento de máxima presión aerodinámica, Max-Q, se produjo sin incidentes, así como el apagado de los motores de la primera etapa, MECO, la separación de ambas etapas y el encendido del motor de la segunda etapa, SES. Los vítores y los aplausos desde el centro de control de la compañía en Hawthorne ponían los pelos de punta. Luego podíamos ver el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio mientras los impulsores de gas RCS trabajaban para orientar la primera etapa adecuadamente. Unos 7 minutos y medio después del lanzamiento se producía el encendido de reentrada atmosférico en la primera etapa, mientras la segunda etapa continuaba su aceleración en busca de la velocidad orbital de 27.000 km por hora. Poco después, en rápida sucesión, se producía el encendido final de aterrizaje, el contacto de la primera etapa con la superficie de la barcaza JRTI y el apagado del motor de la segunda etapa, SECO, lo que dejaba a los astronautas en órbita y ya en microgravedad poco más de 9 minutos después del lanzamiento. Finalmente, algo más de 12 minutos después del lanzamiento, se producía la separación de la cápsula de la segunda etapa y, por fin, se podía respirar tranquilo. A partir de ese momento, empezaron casi 72 horas de vuelo, durante las que los turinautas aprovecharon para realizar múltiples actividades, algunas de carácter científico, otras compromisos con los medios de comunicación y, claro, muchas simplemente de ocio y disfrute. Una de las particularidades de esta misión es que los protagonistas disponían de un lugar de observación privilegiado gracias a la cúpula situada en el morro de la nave, que SpaceX había instalado en lugar del sistema de acoplamiento a la ISS, que evidentemente no era necesario en este viaje. Es impresionante cómo en menos de un año los ingenieros de la compañía han conseguido llevar a cabo un cambio tan importante en el diseño de un vehículo espacial tripulado. Hay que comentar también que uno de los objetivos de la misión era recaudar fondos para el hospital infantil St. Jude, lo cual se consiguió con creces superándose ampliamente los $200 millones. El propio Elon Musk donó 50 millones. Aunque no hubo problemas importantes en esta fase de la misión, los chicos de SpaceX ya tienen una pequeña lista de detalles a mejorar, como por ejemplo el váter o retrete, que al parecer dio algunos problemas. También parece que se encontró a faltar poder comer pizza recién calentada o disfrutar de conexión wifi, lo cual Elon Musk ha prometido subsanar en el siguiente vuelo gracias a la incorporación de un horno y de la conexión a la red Starlink en la próxima Crew Dragon. También parece que alguno de los tripulantes estuvo algo mareado durante las primeras 36 o 48 horas, lo que implica que no se pueda disfrutar al 100% de la experiencia hasta pasado ese intervalo de tiempo. Finalmente, el 19 de septiembre se llevaba a cabo la última y más peligrosa fase de la misión, la reentrada atmosférica de la cápsula y el amerizaje en las costas de Florida. Como en el lanzamiento, todo transcurrió de forma nominal y la cápsula realizó sin contratiempos las maniobras de reingreso, entre ellas el repliegue del cono y la eyección del maletero, se produjeron los esperados 7 minutos de corte en las comunicaciones durante la fase más caliente de la reentrada, se desplegaron los 2 paracaídas de arrastre seguidos de los 4 paracaídas principales y, finalmente, se llevó a cabo un suave amerizaje en las aguas del Atlántico. Unos minutos después, la Crew Dragon, con los tripulantes a bordo, era izada al barco Go Searcher.
Poco después, los operarios de SpaceX abrían la escotilla para que, acto seguido, los protagonistas salieran por su propio pie con una enorme sonrisa en los labios. Curiosamente, la primera etapa B-1062 llegaba por Cañaveral unas horas después de que aterrizara la cápsula, lo que permitió a la tripulación visitar el cohete que los había impulsado durante los primeros minutos de vuelo y que, de hecho, llevaba sus firmas escritas a dedo en la Sociedad del Fuselaje. Sin duda, esta misión ha demostrado que no hace falta ser un astronauta profesional para viajar a órbita. Y aunque sigue siendo muy caro y exclusivo, solo para millonarios, SpaceX ha detectado mucho interés en contratar este tipo de experiencias, tanto con la Crew Dragon como con la futura Starship, lo que indicaría que esto solo está siendo el principio de algo más grande. De momento, los cuatro integrantes de la misión Inspiration 4 ya tienen sus alas de astronauta de la Dragon. ¡Felicidades! Como decíamos en el último vídeo de noticias, el esperadísimo lanzamiento del telescopio espacial James Webb está a la vuelta de la esquina. De hecho, ya ha embarcado rumbo a las instalaciones de la Agencia Espacial Europea en la Guayana Francesa. El tema está tan encauzado que, por primera vez, la NASA y la ESA trabajan por fin con una fecha concreta para el lanzamiento. Así pues, apuntad el 18 de diciembre de este 2021 en vuestra agenda. Ese día despegará el Ariane 5 encargado de poner en órbita tan esperado instrumento, en lo que será, sin duda, uno de los lanzamientos más importantes y tensos del año. Hay que recordar, además, que una vez liberado, el telescopio necesitará un mes para llegar a su destino, orbitando el punto de Lagrange L2 alejado del Sol a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Luego necesitará de unos 5 o 6 meses más para desplegarse. El telescopio viaja plegado ya que su tamaño es aproximadamente el de una pista de tenis. Encender sus instrumentos y realizar las pruebas de los mismos antes de iniciar sus primeras observaciones científicas. Así que paciencia a todos los amantes de la astronomía. El pasado 1 de octubre regresaba la Dragon de carga C-208, protagonista de la misión de reabastecimiento CRS-23. El amerizaje se produjo sin incidentes en el Golfo de México, poniéndose fin a una misión de poco más de un mes de duración con el retorno de 2.300 kilos de materiales ya no necesarios en la ISS y diversos resultados de experimentos. El barco Go Searcher fue el encargado de recuperar la cápsula del mar. Hay que recordar que la próxima misión de reabastecimiento está prevista para finales de diciembre, la CRS-24, en la que parece que se usará una nueva cápsula. De hecho, parece ser que la misión CRS-25, prevista para mayo del 2022, también correría a cargo de una cápsula Dragon nueva, igual que las misiones Crew-3 y Crew-4, con lo que la compañía contaría en las próximas fechas con una flota de 4 cápsulas tripuladas y 4 de carga. Como estas naves pueden reutilizarse hasta 5 veces, SpaceX y la NASA disponen de transporte a la ISS para años. Vamos ahora con una serie de noticias en formato flash relacionadas con SpaceX. Agarraos. Elon Musk tendría actualmente el 43,61% de las acciones de SpaceX, pero el 77,9% de las que tienen derecho a voto. La compañía estaría valorada en estos momentos en 100.000 millones de dólares, desde los 74.000 millones anteriores. Posiblemente Elon Musk acuda al Congreso Internacional de Astronáutica que se celebra a finales de octubre. ¿Qué nos va a contar? Tom Waller, el padre de los motores Merlin 1D, crea su propia empresa Impulse Space para desarrollar un sistema de propulsión de última milla. Hans Konigsmann, uno de los primeros empleados de la compañía, deja SpaceX y ficha por la empresa alemana Mynaric para desarrollar sistemas de comunicación entre satélites por láser. El nuevo barco de soporte Bob, adquirido por SpaceX para apoyar los lanzamientos de la compañía, llega sano y salvo a Tampa después de ser reparado tras sufrir desperfectos durante el huracán Ida. Se inicia la construcción de la nueva fábrica de Raptions en McGregor, Texas. Producción en masa de motores cohete, lo nunca visto. Se ha visto uno de los impulsores laterales del Falcon Heavy reutilizado rumbo a ser expuesto en el Kennedy Space Center. Habrá que ir a verlo. La barcaza Ashok se encuentra en Port Cañaveral con el Octagraver, un par de Dragons y un par de mitades de cofres. La plataforma petrolífera Phobos sigue sin progreso aparente. ¿Qué le vamos a hacer? Elon Musk y su actual pareja hasta ahora, la cantante Grimes, se separan, parece que amistosamente. Google Street View actualiza sus imágenes de Boca Chica. Ya puedes curiosear por la zona. El Departamento de Defensa busca propuestas para motores nucleares. Sería genial que SpaceX se animara con ello, ¿no? Por cierto, muchas son las personalidades que entran en el negocio aeroespacial. Entre ellos, uno de los últimos en subirse al carro ha sido Steve Wozniak, el cofundador de Apple, que ha creado su propia empresa espacial, Privateer Space. Bienvenido al club. El pequeño helicóptero Ingenuity lleva ya más de 7 meses operativo en Marte y sigue vivito y coleando. De hecho, a principios de septiembre, el intrépido explorador realizó su vuelo número 13 a través de la tenue atmósfera del planeta rojo. El área escogida fue Sud Seita, en el cráter Jezero, en concreto una zona con afloramientos rocosos bautizada con el nombre de Failefeu, que ya sobrevoló previamente durante su vuelo número 12. El objetivo era tomar fotografías en dirección opuesta desde una altura inferior, unos 8 metros, y a menos velocidad, para combinar posteriormente las imágenes de ambos vuelos y crear así una representación en 3D del terreno. Estas imágenes permitirán al equipo del rover Perseverance decidir si vale la pena acercarse al mismo para recolectar muestras o no.
Con el paso de las semanas y los meses, se está volviendo más y más complicado volar en Marte, ya que la densidad atmosférica está disminuyendo a medida que cambian las estaciones. En este contexto, el siguiente vuelo del pequeño helicóptero estaba previsto realizarlo con una velocidad de rotación de las hélices de 2.700 revoluciones por minuto, por encima de las 2.400 revoluciones por minuto que se estaban alcanzando hasta el momento. Así, el 15 de septiembre se efectuó una prueba estática de giro, es decir, sin levantar el vuelo, de 2.800 revoluciones por minuto, que fue exitosa y no produjo vibraciones significativas. El 18 de septiembre se había programado el vuelo número 14 del pequeño helicóptero, que consistía en un pequeño salto de 5 metros de altura para comprobar que el vehículo era capaz de volar y maniobrar con las hélices y los rotores operando a una velocidad de giro de 2.700 revoluciones por minuto. Sin embargo, el ordenador de a bordo detectó anomalías en dos de los servos y abortó el vuelo. La Jet Propulsion Laboratory está analizando la incidencia y espera poder volver a intentar el vuelo una vez termine el apagón de las comunicaciones entre la Tierra y Marte debido a la conjunción con el Sol, que está colocado en el medio de ambos planetas e impide el contacto con todos los robots que se encuentran en el planeta rojo hasta el próximo 16 de octubre. En cuanto al Perseverance, el 6 de septiembre se confirmó que el segundo intento de recogida de muestras de la superficie marciana fue un éxito. Y es que las primeras imágenes recibidas no aclaraban si realmente la muestra se encontraba en el recipiente o no. Así que hubo que esperar a que llegasen nuevas imágenes para confirmar que, efectivamente, el Perseverance había recolectado y almacenado su primera muestra con el objetivo de analizarla y traerla en algún momento futuro de vuelta a la Tierra. 3 días después, el 9 de septiembre, se realizó la segunda recogida de muestras de la misma roca, esta vez ya aplicando el procedimiento completo de una tirada, de forma exitosa. Así pues, los ingenieros pueden estar tranquilos una vez se ha demostrado que el diseño del proceso de recogida es correcto. De momento, los primeros análisis de las muestras obtenidas han identificado calcio, azufre y pequeños restos de sal, que refuerzan las teorías que indicaban que la zona en la que se encuentra el rover había sido el antiguo lecho de un lago. Seguro que Marte nos tiene reservadas muchas más sorpresas en el futuro. De momento, podemos deleitarnos con panoramas como el que nos brinda Curiosity, que se encuentra escalando el pico central del Monte Sharp en el cráter Gale. ¿Quién pudiera visitar ese lugar? Vamos con el repaso a lo acontecido en las últimas semanas en Starbase. Ya sabéis, donde SpaceX está desarrollando el sistema de lanzamiento superpesado totalmente reutilizable Starship Super Heavy. Mucho ha avanzado la cosa en las últimas semanas, así que vayamos por partes. A principios de septiembre, el P4, el prototipo de Super Heavy destinado al primer lanzamiento orbital del sistema, fue trasladado de nuevo a la zona de lanzamiento después de la primera prueba de integración del sistema completo, junto con el S20, que nos permitió disfrutar de las primeras imágenes del sistema completo. Una vez allí, fue colocado de nuevo en la rampa de lanzamiento orbital, donde se quedaría varias semanas para comprobar que la rampa y el booster, en particular el sistema de desconexión rápida construido en la propia rampa, encajaban perfectamente. El 25 de noviembre, el B4 era izado de nuevo y colocado en una estructura de transporte provisional para, seguidamente, trasladarlo cerca de la zona de aterrizaje, entre la zona orbital y la zona suborbital. Actualmente sigue allí, y recientemente se le han retirado algunos de los 29 motores, que han sido de nuevo trasladados a la zona de fabricación. Esto podría significar que, tal vez, en breve se iniciarán las pruebas de llenado de los depósitos con nitrógeno líquido criogénico, recreando el empuje de los motores con los simuladores de empuje hidráulicos que se encuentran ya preparados en la zona de fabricación a la espera de ser utilizados. Después de eso, llegaría el turno de uno o varios encendidos estáticos de hasta 29 motores, lo que, de producirse, será sin duda un espectáculo increíble. El S20, el prototipo de Starship destinado al primer vuelo orbital, ha tenido unas últimas semanas más moviditas que el B4, a pesar de no moverse de la rampa suborbital B. Los primeros días de septiembre, los operarios estuvieron atareados sustituyendo y completando el escudo térmico a base de losetas hexagonales, necesario para soportar las temperaturas de la reentrada atmosférica. Y es que este escudo sufrió bastantes desperfectos durante el transporte a y desde la zona de fabricación. No fue hasta finales de septiembre cuando la cosa empezó a ponerse interesante, ya que el 27 de ese mes se instalaba el simulador de empuje en la base del prototipo, y al día siguiente se llevaba a cabo el primer llenado de los depósitos con líquido criogénico, en concreto con nitrógeno líquido. Durante esas pruebas, la liberación de presión a cargo de una válvula situada en la parte alta del cono superior hizo volar literalmente algunas losetas térmicas adyacentes, que aún no han sido reparadas. Sin embargo, esto no pareció preocupar a la compañía, que al día siguiente realizaba una segunda prueba de llenado de los depósitos también con nitrógeno líquido criogénico, esta vez con una cantidad mayor, que el propio Elon Musk calificaba como satisfactoria. En el momento de realizar este vídeo, el primer encendido estático estaría previsto para la semana del 11 al 15 de octubre, en lo que podría ser el primer encendido estático de 6 motores Raptor simultáneamente, 3 de ellos RVAC optimizados para el vacío. Mientras avanzan las pruebas y la puesta a punto tanto del B4 como del S20, ya se están construyendo el B5, que está siendo ensamblado en el edificio alto o High Bay, como el S21, que está corriendo la misma suerte en el edificio mediano o Mid Bay.
Además, tanto el cono superior con la protección térmica y los alerones, como la bodega de carga del S-21 han sido vistos en la zona de fabricación. Pero no solo eso, y es que en esa zona han sido avistados también partes tanto del V6 como del S-22. Una locura. Es posible que el V6 sea el primer impulsor que monte 33 motores, ya que recientemente se ha visto en la zona un disco de empuje con agujeros para instalar 13 motores, 10 en un anillo más externo y 3 internos, que se sumarían a los 20 motores externos sin capacidad para modificar su orientación. Menuda bestia. Si recordáis, SpaceX presentó hace meses el estudio de impacto ambiental a la FAA para su valoración, y esta tiene que emitir un veredicto en las próximas fechas. De momento, el organismo regulador estadounidense ha abierto un periodo de alegaciones públicas que se extiende hasta el 1 de noviembre. Después de eso, seguiría el estudio de todas aquellas aportaciones realizadas y la decisión al respecto, que marcará el futuro de la actividad en Starbase, ya que podría significar desde una aprobación rápida de los planes de SpaceX en la zona hasta una demora de los mismos de meses o incluso años. Veremos cómo acaba todo. Sea como sea, como habéis visto, la compañía afincada en Hawthorne continúa trabajando tanto en los prototipos como en la infraestructura necesaria para convertir Starbase en una auténtica ciudad de las estrellas. En la zona de lanzamiento se continúa trabajando en lo que Elon llama la etapa cero del sistema de lanzamiento, esto es, la torre de integración y lanzamiento, la rampa propiamente dicha y la granja de tanques. En la torre de lanzamiento se ha instalado el brazo de desconexión rápida, que será el encargado de estabilizar el sistema Starship Super Heavy una vez esté en vertical en la rampa y de trasvasar el combustible criogénico a la Starship. Este mecanismo ha sido accionado recientemente por primera vez, de manera que Mecafila está tomando vida. También se está instalando todo el cableado, las tuberías de combustible, etc. Por otro lado, pronto se van a colocar las guías y los dos brazos metálicos que van sobre las mismas, denominados coloquialmente palillos chinos, encargados de cazar el Super Heavy y posteriormente la Starship al vuelo en su regreso a tierra firme. No veo el día de disfrutar de esta maniobra que dejará en ridículo al famoso backflip de la Starship en sus saltos suborbitales. En paralelo, tanto la granja de tanques orbital como la rampa de lanzamiento orbital siguen avanzando a buen ritmo. De hecho, la granja de tanques ya cuenta a día de hoy con todos los depósitos: 3 de oxígeno líquido criogénico, 2 de metano líquido, 2 de nitrógeno líquido criogénico y 1 de agua. En el momento de hacer este vídeo, solo quedan aislar 2 de los depósitos con las cubiertas criogénicas que están ya preparadas para su traslado en la zona de producción de propelentes. En dicha zona, donde está prevista la fabricación in situ tanto del nitrógeno líquido como del oxígeno y el metano, se están construyendo unas escaleras enormes cuyo propósito se desconoce. Asimismo, han llegado a esta zona 2 enormes tanques de metano que podrían servir para almacenar temporalmente el combustible producido. Uno de los nuevos puntos candentes se encuentra en la zona de producción, donde se están poniendo los cimientos del nuevo edificio de ensamblaje vertical super grande, White Bay. Recordad que este edificio será algo más alto que el actual, el High Bay, pero el doble de ancho y de largo, teniendo un volumen de aproximadamente 4 veces el del gran edificio actual High Bay. Por cierto, comentar que aún se sigue trabajando en el bar situado en el techo del edificio de ensamblaje vertical High Bay, al que se le siguen instalando las cristaleras que le dotarán de unas vistas panorámicas impresionantes. Como veis, SpaceX no se detiene a pesar de la inmensa complejidad de lo que quiere construir en Starbase. De hecho, incluso han comprado el dominio immensellycomplex.com. Probadlo y veréis dónde os lleva. ¿Quién sabe qué sorpresas nos tienen preparadas los chicos de SpaceX durante los próximos años? ¿Quizá cosas como esta? Espero que lo descubramos juntos. Muchas gracias por ver este vídeo. Como siempre, si os ha gustado, dejadme un like espacio trastornado. Espero vuestras opiniones y sugerencias en los comentarios. Ya sabéis que los leo todos. Y contesto algunos. Gracias a todos por el apoyo, en especial a los miembros del canal. Y más especialmente aún a los Space Stormers, Estrategias Diarias 2021, JLV, Prometeos 38, Oliver Morales, Miguel del Olmo, Moisés, Alonso 602, Elías González Galán, G. Caldero, Margalucci, Sergio González y Gilberto García. ¡Adiós!